veces cuando queremos oxigenar un poquito más nuestro acuario porque tenemos sobrepoblación o bien queremos bajar de cara al verano la temperatura de este, tenemos que mover más la superficie de agua para que esta, gracias a la agitación, pierda temperatura y también con el intercambio de gases gane en oxigenación. En estos casos donde siempre tendemos a contar con aireadores o bombas de aire que nos van a ayudar de esta manera a generar más movimiento de aire, pero este tipo de aparatos en algunos casos tienen el problema añadido de que van a generar vibraciones o ruidos molestos, sobre todo cuando tenemos los acuarios en habitaciones. En este momento del vídeo, donde entenderéis que vayamos a analizar la nueva serie de aireadores de la marca Fluval, la serie A. Aparte que lo voy a sortear por la cuenta de Instagram, pero eso lo explico más adelante en el vídeo. ¿No se oye? Y está encendido y a potencia máxima. Es el punto más efectivo que tiene la nueva serie A de bombas de aire de la marca Fluval, pero bueno, sí que es cierto que aparte de eso han mejorado esta carencia de vibraciones con unas gomas muy blanditas que tiene en cada pata. Luego, por otra parte, en los modelos A202 y A402 contamos con dos salidas de aire para que podamos ponerlo, por ejemplo, en un acuario cada una, y a la vez en todos los modelos contamos con una perilla, en este caso dos, porque tiene dos salidas, al igual que el 402, para poder darle la potencia a cada salida que nosotros deseemos. Estos detallitos, junto con el pequeño consumo que tienen, que va entre los 2,8 vatios y los 4 vatios en el modelo más grande, que a día de hoy es la mejor opción con la que podemos contar. Amigos, por la parte que me toca, poco más. Espero que os haya gustado la bomba de aire de la nueva serie A de Fluval. Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, como os he comentado, para que le echéis un vistazo. Y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto a todos. Que paséis buena tarde, chicos.